Welcome everyone. We'll begin in 2 minutes. Please be seated for the event. Cuando hable con el micrófono, bien pegadito la boca. Gracias. Yo voy a decir ahora que voy a chequearle porque yo pensé que podía salir. Esto me da mi. Pero bueno. No han llegado los ministros de Colombia ni el de Costa Rica, pero si quieres siéntate una vez en la mitad. No, siéntate. No, siéntate ahí porque tú eres parte del panel. Pero pues van a hablar solo un par de... Sí, muy bien. Estamos esperando de todas maneras a los ministros, pero ¿está bien si está sentado ahí? No, muy buenos días, good morning. Mi nombre es Juan Paredes, soy especialista senior de energías renovables con el Banco Interamericano de Desarrollo. También trabajo con el Consejo de Ingenieros para la Transición Energética de Naciones Unidas. Vamos a hacer hoy un panel híbrido en lo que se refiere al idioma español-inglés. Entonces voy a tratar de hablar en los dos idiomas. My name is Juan Paredes, Energy Specialist with the Inter-American Development Bank and also member of the Council of Engineers for the Energy Transition. And I will be your Master of Ceremony for today's session. What we call the Decade of Truth, time to make decisions for a just, resilient and sustainable energy transition in Latin America and the Caribbean. At the outset, I would like to thank all of you for your participation in this event. We are going to be talking about the RELAC initiative. 4 years ago, some countries of the region, Colombia, Chile, and Costa Rica, got together and launched this initiative, which is the Climate Action Initiative of the power sector in Latin America. The main objective of the initiative is to have a participation of 70% renewable energy in the power sector by 2030. Not even the pandemic stopped us from making some progress. And from those original 3 countries, more countries joined the initiative. Now it's 16 countries. And this year, in 2023, we did our own stock take because most of the countries have advanced in terms of their NDC measures to decarbonize other sectors than the power sector. So according to that stock take, we saw that target of 70% was going to be reached before 2030 for that group of countries. And a couple of weeks ago, in the ministerial meeting of the Energy Week, the ministers decided to raise their ambition and to update that target to 80% participation in terms of generation of renewable energy by 2030 for those 16 countries in Latin America and the Caribbean. So I'm happy that some of those countries are here, and we also have some partner agencies. Right now we have 15 partner agencies, and this is about collaboration, a matchmaking platform, and identifying the needs, what the countries need in terms of capacity building, financing,
and how we partner agencies can help them achieve those targets for by 2030 and fulfill climate commitments as well. So today we have the pleasure of having some ministers of energy. The session will begin with some welcoming remarks from the current presidency of the RELEC initiative. Then we will have a short keynote presentation from our colleagues from IRENA, and then a roundtable with the new pro tempore presidency for 2024, Costa Rica and Colombia. We hope the ministers show up in a moment. So let's kick things off with some welcoming remarks from Dr. Jorge Cárcamo, energy specialist from the Ministry of Energy of Honduras. Thank you very much for being with us today, and the floor is yours. Thank you. Good morning. I guess everyone can hear me, right? Yeah, okay. So good morning. Like Juan Paredes said, this is going to be a mixed event, some in Spanish, some in English. My words or welcoming remarks are going to be held in Spanish, but I just wanted to say hello to every one of you in English before I switch my language. Buenos días, señor Juan Paredes, especialista energético senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Binu Partan, subdirector de Alianzas y Compromisos de País en la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Señor Marcelino Madrigal, jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Andrés Camacho, ministro de Energía de Colombia. Señor Carlos Pérez, viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Doctor Martin Keller, director nacional del Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos de América, ENREL. Señora Isabel Beltrán, directora para América Latina y el Caribe de la Alianza Energética Global para las Personas y el Planeta. Señor Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Colegas del RELAC y del BID, distinguidos participantes, bienvenidos todas y todos. Es para mí un honor dar la palabra de bienvenida a este evento de transición energética justa, resiliente y sostenible en América Latina. Cuando pensamos en las palabras energía, resiliencia y sostenibilidad, es difícil no venir a la cabeza pensar en RELAC. Como ya lo mencionó Juan en su breve intervención, esta iniciativa nace en el 2019. Al día de hoy, consta con 16 países miembros y su objetivo común es acelerar la descarbonización en los sistemas eléctricos de los países miembros, aumentando su resiliencia, su sostenibilidad, generando empleos verdes, mejorando la calidad del aire y por lo tanto también generando efectos positivos sobre la salud de sus ciudadanos. Enmarcados en este objetivo, durante la coordinación de la presidencia pro tempore de Honduras y Panamá durante el 2023, se alcanzaron varios hitos muy notables en el progreso de RELAC. Sin embargo, para no hacer tan extensivas mis palabras, me voy a centrar en el que yo creo que es quizás el hito más importante alcanzado por RELAC durante este año, que es la declaración de Montevideo. ¿Por qué creo que es el más importante? Verán. Como Juan ya lo mencionó al inicio de sus palabras, al inicio cuando RELAC fue creada, su objetivo era lograr un 70% de la participación de energías renovables en la fuente en la matriz de generación eléctrica de los países. Luego, ese objetivo fue creándose. Sin embargo, a través de esta declaración de Montevideo, los países se comprometen a fortalecer e incrementar aún más su ambición y acción climática. Este objetivo ahora se divide en tres partes. Primero, aumentar la capacidad instalada renovable a 73% para el 2030. Para ese mismo año, incrementar la participación de energía eléctrica renovable a 80%. Y por último, aumentar a 36% la generación renovable total de energía en los países. Este logro no solamente refleja un avance significativo, sino que demuestra un esfuerzo colectivo hacia un futuro más sostenible. Adicionalmente, la próxima presidencia pro tempore de RELAC se sostendrá entre Colombia y Costa Rica en el 2024.
Se espera que se continúe con el trabajo para cumplir y alcanzar los objetivos y metas establecidas en la Declaración de Montevideo, pero también se espera que se continúe con el trabajo de diversas iniciativas que logren un sector eléctrico y energético más sostenible y resiliente. Espero que la sesión de hoy inspire ideas y discusiones sobre cómo podemos hacer no solo de América Latina, sino que del mundo entero un mejor lugar para todos. Gracias por su atención. Thank you so much, Dr. Cárcamo, for your support of the initiative during 2023. Next, we have the pleasure of having with us Mr. Servino Parton. He's the Deputy Director of Country Engagement and Partnerships at the International Renewable Energy Agency, IRENA, who will provide us with a short keynote describing the international efforts to increase the share of renewables and the role of Latin America in this context. So welcome, Mr. Parton, and thank you for being here. The floor is yours. Thanks very much, Juan, and welcome to the home of IRENA, the UAE. We were in the region, Latin America, a few weeks ago, and we're really happy to welcome you all here in the UAE. We do hope that you do have an opportunity to go outside the Expo 2020, see a bit more of the UAE, perhaps visit us in Abu Dhabi before you go. But again, such a pleasure to host you here along with our host country, UAE. We're very happy, very impressed to hear about this increase of commitment from 70 to 73 by RELAC member states, and this is a significant move forward, and this is very much consistent with the global pledge that we talked about a few weeks ago in Montevideo. We are very happy to announce that as of today, 121 countries have signed up to this leadership level pledge. It may go up to 123, 24 even today. More countries are signing up to the pledge. So this is a significant achievement. When we spoke about this a few weeks ago, we thought maybe we'll get 50, 60, 70 countries, but it's becoming a major movement. And we're very happy to see that Latin America is leading that charge. Latin American energy system is among the cleanest energy systems at a continental level, but also there are significant opportunities. There is a significant opportunity for electrification of end users, starting with transport, that will essentially pave the way for energy transition. There are opportunities for industrial decarbonization. There again, the opportunities posed by green hydrogen, which can be made with a lot of hydro and other renewable sources that the region does have. And also there are opportunities for export beyond the region itself of green hydrogen to other parts of the world. But all of this increase in capacity at the renewable energy level also poses some challenges, and we've highlighted that there needs to be significant levels of investments which are required at the electrical grid systems. So there needs to be significant investments in the storage system. For storage, we don't often have a mechanism for private sector to come and invest in long duration energy storage. There are not enough models beyond take advantage of any power price arbitrage, which is not specific to this region, other regions as well. There are challenges in terms of transport of green hydrogen to demand centers, not just pipeline shipping routes or shipping of green ammonia, etc. And there is also an important gap in terms of skills which are required in the region to be built to transform this region. So these are some of those areas that IRENA is working together. We're very happy that at COP28, energy transition at the front and center of the discussions. We are very happy to see the pledge signed by so many of IRENA member states, including our majority of our members in Latin America and Caribbean. And we will continue to work with our partners, IDB, to bring the finance at scale to the investments on the ground. We'll also work with our partners like OLADE to make sure that there is a political momentum and that the transition is just and does not leave anyone behind. And also that the socio-economic aspects of this transition with IRENA's tools on jobs and supply chains are also supported. Another opportunity that we see for Latin America is the
opportunity offered by the supply of critical minerals for to drive this energy transition. That does open up a significant opportunity. It's been misportrayed in some circles as a energy security issue. We don't believe that is the case. Critical minerals will not be an energy security issue because the scale at which you require critical minerals just one time or as the resource by solar and wind and other renewable sources is abundant, they're renewable. So this might actually affect the pace of the transition, but not the energy security of it. So it's important to draw that distinction. But it does offer a significant opportunity for the region to take advantage of its not just the cleaner energy system and the electrification drives that a number of countries are doing, and but also from the mineral resources. We did do a net zero analysis for the whole region of Central America. We are working on something new now with the South American member states of IRENA. This is something which we'll publish shortly. We are also happy to see Brazil take over the G20 presidency from the first of this month. We are working with the Brazilian presidency to try to focus an important aspect of financing. Latin America as a region hasn't attracted finance at the level that is needed, not to be not in comparison with other regions, Asia, Europe, etc. And with the right finance ecosystem in the region, and with key institution partners such as IDB and others, there is no reason why the finance cannot be scaled up. So something which we'll focus with Brazilian presidency is to find opportunities. This is a work that we started with the Indian presidency earlier this year on providing long-term, predictable, low-cost finance for energy transition. This is a work that we'll continue into next year and hopefully on to the COP 30 in Brazil the year after. So we see great opportunities. Technology is not the problem. Solutions do exist. It's really how fast we can actually move forward. Infrastructure will be key, skills will be key, minerals will be key, and also the role of private sector and finance, which is predictable, long-term, and affordable, will be key. So IRENA looks forward to working with our institution partners, our member states, to support your energy transition. Thanks again, and welcome again to the UAE. Thank you. Thank you, Mr. Parton, for IRENA's support to the RELAC initiative and for its commitment to work together and developing countries to raise ambition and achieve climate and sustainability targets. With these remarks, we end the introductory block of the session and proceed now with the dialogue in hybrid mode, Spanish and English. Ahora procedemos con el panel en modo híbrido, español-inglés. También me gustaría comentar sobre lo que nos acaba de contar Binu sobre la iniciativa global de renovables que ojalá sea mencionada en el texto final de la declaración de la COP. Más de 120 países son parte de ellos, 10 países son países de RELAC, y ahí una diferencia importante es que esa iniciativa por el momento es simplemente la declaración para triplicar las energías renovables. No tiene un sistema de monitoreo, el cual sí tenemos en RELAC, en el que obviamente OLADE es el encargado de hacer el monitoreo de las metas. Y uno de los puntos agregados también que se discutió y que se aprobó en la reunión de ministros de hace un par de semanas en Montevideo fue la inclusión de un nuevo indicador, donde no solo estamos... y es bastante relevante porque no estamos solamente monitoreando la participación en las energías renovables en el sector eléctrico, sino en el sector de energía como tal. Hablamos del índice de renovabilidad de las renovables en la oferta total de energía y con una meta del 36% al 2030 para los países RELAC. Este es un hito bastante importante ya que denota un poco el liderazgo de América Latina para decarbonizar también esos otros sectores, ya que tenemos un sector eléctrico bastante decarbonizado, pero queremos ir más allá y dar un paso más allá. Así que es muy, muy destacable este hecho en la declaración de Montevideo. Así que con esto le cedo la palabra a Marcelino para moderar el panel. Gracias. Muchísimas... ¿Se escucha?
Muchísimas gracias, Juan, por esta apertura. La verdad que es muy grato darle la bienvenida al ministro Camacho de Colombia. Bienvenido, ministro. Isabel Beltrán de GAP, un partner ya muy conocido para nosotros en el banco, y también a Martin Keller de Enrel. Quisiera, antes de pasar un poquito a las preguntas de dónde vemos la transición en América Latina, quería comentarles lo siguiente. Como ustedes saben, el Banco Interamericano de Desarrollo somos la Secretaría Técnica de esta iniciativa porque creemos en ella. Como Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, proveemos prácticamente el 50% del financiamiento climático en América Latina, es decir, financiamiento para reducir emisiones, pero también adaptarnos al cambio climático. Anunciamos en el contexto de la COP nuestro plan de triplicar el financiamiento climático para la región para llegar hasta 150 mil millones de dólares en los próximos 3 años. Porque además de las iniciativas de ambición como esta, se requiere el financiamiento, digamos, que viene detrás para los proyectos. Así es de que, sin más, vamos a pasar a este diálogo. Y obviamente la transición, aunque América Latina en lo global somos un verdadero powerhouse de renovables en el mundo, hay diferencias entre países, ¿no? Saludo también a Walter Berry, viceministro de Energía de Uruguay, un país que ya prácticamente logró 100% de energía limpia, y aprovecho que está aquí en la sala. Pero vamos con el ministro Camacho de Colombia. Ministro, ¿cómo está afrontando Colombia la transición energética? Su gobierno tiene planes muy ambiciosos de que esta transición sea justa, que sea inclusiva. ¿Por qué nos platica cuáles son los próximos pasos de Colombia y qué valor agregado le ve a este tipo de iniciativas como RILAC? Así que, ministro, bienvenido, adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al BID, no solo por el ejercicio que hace en la Secretaría, sino por lo que ya acaban de mencionar, todo el respaldo a las iniciativas de financiamiento climático que todos nuestros países dan muestra de los resultados, de ese acompañamiento y de ese importante papel que juegan para poder consolidar las proyecciones y esta agenda de transformación para luchar contra el cambio climático. En primer lugar, pues contarles que en Colombia el centro de nuestro gobierno, del programa de gobierno, está orientado en la transición energética y ecológica. Parte de lo que hemos logrado hasta el momento es que sea una agenda de país en la que la transición energética no solo es una tarea del Ministerio de Energía, sino que es una tarea de todos los ministerios. Y en ese camino, cada uno de los ministerios tiene una responsabilidad para aportar en ese proceso de transición ecológica y transición energética. Estamos desarrollando una reforma agraria, estamos desarrollando un proceso de reindustrialización del país, estamos desarrollando a través del Ministerio de Ambiente toda la lucha contra la deforestación, estamos trabajando desde el Ministerio de Minas y Energía en la transformación de la política minera, estamos descarbonizando nuestra economía y estamos desarrollando las energías renovables en el país. Los gobiernos son cortos, así que todo eso tenemos que hacerlo en muy corto tiempo, y en esta primera etapa de nuestro gobierno, que ha sido un poco más de un año, hemos hecho la planeación de cómo lograr eso en cada uno de los aspectos, y ahora iniciamos una fase de implementación en donde todos los sectores tienen unos programas. Hemos definido una especie de programas estrella para sacar adelante esta gran apuesta que tenemos de gobierno de consolidar a nuestro país en el proceso de transición energética justa. Y ahí viene el otro tema que les quiero contar en esta conversación, y es la concepción sobre lo justo que venimos desarrollando. De hecho, creo que hace parte de las discusiones y sobre los consensos que debemos lograr en el continente de qué significa eso de justo, cómo vamos a medir en el continente la justicia en este proceso de transición. Incluso ya hay algunas apuestas por indicadores de pobreza energética latinoamericanas, cómo medir y cómo garantizar que en las políticas que todos apliquemos
logremos incluir esa justicia. La lectura que tenemos desde nuestro gobierno es una combinación entre justicia social, justicia ambiental, justicia energética. Y en ese sentido, intentamos ubicar en todo lo que los ministerios están haciendo esos indicadores, esos principios, esos criterios para avanzar en justicia en este proceso de transición. Y para eso hemos desarrollado una hoja de ruta de transición energética en el país que tiene un diagnóstico que su base fundamental identifica esos aspectos. ¿Cuál es la línea base en términos ambientales? ¿Cuál es la línea base en términos sociales? ¿Cuál es la línea base en términos energéticos? Para lograr identificar en cada uno de esos aspectos qué es lo que queremos transformar en un horizonte a 2030, 2040, 2050, pero muy importante por los tiempos políticos, lo que podemos hacer en estos próximos 3 años. Y ahí hemos lanzado unos planes muy concretos. En particular, tenemos un plan de 6 gigavatios de generación renovable en el país. Hemos completado justamente en esta COP, como un anuncio importante, la primer giga de generación renovable en nuestro país, con lo cual ya pasamos, sin contar la generación hidroeléctrica, ya contamos hoy entonces con un 5% de participación de generación solar y eólica, y buscamos a través de ese plan llegar a una participación del 15 a 20% en las 6 gigavatios que nos hemos propuesto. Y lanzamos en esta COP también un proceso competitivo para asignación de áreas de energía eólica costa afuera. En ese sentido buscamos garantizar un incremento importante en la capacidad de generación renovable eólica en el mar, y pues por supuesto del cumplimiento de esos planes junto con un tercer plan que también presentamos en esta COP, y es la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, para garantizar que en todo este proceso de transformación las comunidades, las organizaciones sociales, organizaciones indígenas, pueblos afrocolombianos, afrodescendientes, tengan algo muy importante que se debe garantizar para esa justicia, y es acceso a la energía y es calidad en la energía. Ahí hay algunos elementos estratégicos de lo que estamos haciendo, pero pues por supuesto habrá mucho más tiempo para contar en profundidad otras cosas que estamos desarrollando en el país. Muchísimas gracias, ministro. Creo que lo que menciona usted es súper importante, cómo articular y definir lo que es una transición justa, ¿no? Que vemos algunos destellos en América Latina, por ya ponerle definición. Súper interesante los 3 ángulos, el social, el ambiental y el energético. Y felicidades por los anuncios, especialmente el de offshore wind. Creemos que Colombia puede precisamente posicionarse como uno de esos grandes líderes en la región en el tema de offshore wind. We're going to switch now to Martin, maybe to more technical aspects. And Martin and Enrel, thank you for being partner of the RELAC initiative. All the technical support that you have provided is key to many of our client countries that are trying to, you know, accelerate the integration of renewables. And, you know, many countries have achieved close to 100%. But not all those countries have the interconnections or the hydropower of Uruguay or Costa Rica. Enrel is one of the premier world laboratories on, you know, system integration, how to manage renewables in the grid. I think Latin America has proven that we can actually do manage tons of renewables. But the situation is different from country to country. In the Caribbean, small systems, you know, we're managing variabilities, is more difficult. So what do you think are the key areas to improve system flexibility for those markets in our region where they are still, you know, at those levels of penetration that require lots of flexibility in the system? So how what would you recommend to those countries in Latin America to absorb all this capacity of renewables in their grids? Martin. So again, is this on? Thank you for having us here, and we are super excited to be in partnership with you. Just as you all know, at Enrel,
46 years old. We're trying to really accelerate the energy transition. Now we are moving into a very exciting time now where we have the technology, where the cost came down so much that now the deployment of this technology is on the forefront. Yes, we still have some gaps in some of the innovations, and we might talk about this in very hard to decarbonize areas, but on the, our energy systems on the grid side with wind and solar, water, geothermal, we have tools to really start implementing this. And you brought up this very important element, and also Minister Mena, my Spanish does not is not existent, but what I saw on the translation, you brought a lot of the social transition into the game, which I think is a very, very important element, which we need to get right. And I think you're exactly right there, that we always say we need to bring everybody along, and everybody has to win in this transition. So this is a very, very important element. So now on the flexibility, on the integration, there's a lot of work what we have to do, and this is where also where the exchange, where we need to do, in our view, even a more better job to help to do this. I don't want to even say capacity building, but really exchanging and helping all of us to learn from all what we have done. So this again, what IDB, what you're doing so well, to bring scientists, engineers to us, and where we also are, bring our scientists to help you all in partnership to see what we need to do on the grid architecture to change. And there's a lot of work what we have to do. When you look into this, that we need a comprehensive strategy. So a lot of times we're just looking into single projects. Now where we're moving to a much deeper deployment, we need to be strategic in creating these plans in the bigger areas across our countries. So it's very good, and this is what we're seeing also in new countries. You setting ambitious goals, that's exactly important what we need to do. So we need to do balancing of immediate actions with long-term planning. And then again, what we need to do is that we need to invest in smart grid technologies that allow for better demand side management, because when you have distributed resources, variable resources, the grid technologies is out there, but we have to invest in the smart grids that we can handle this. So also how we're managing our loads, there's a lot of new technologies now online coming onto the market, and we need to find a way to help each other to learn from this and then starting to implement this onto our grid. So we all have a lot of work to do there, but we can see other countries have done this. We can manage a very big load on renewables on our grid and keep the grid very stable. But this will require also that the grid architecture, smart grid, will be implemented, and that we starting investing into these new technologies. Martin, and because you were so precise in your answer, I have time to make you one more. You see, so in Latin America, we cannot triple our ambition in electricity because, you know, we're almost there. But we need to start decarbonizing other frontiers like hydrogen, heavy industry. The question to you is, should we wait until those technologies are viable, or should we jump on them, or should we wait? What is your advice from Enrel, you know, one of the key developers of new technologies? Yeah. What would you recommend the regions? So this comes back where I always say setting ambitious goals is the way to go. I necessarily would not recommend to wait, but this said, it has to be part of the integrated plan. I would not just jump into hydrogen because everybody right now, when we travel, everybody talks about hydrogen. It's everywhere. So I think it will be a very important platform molecule, but it has to be linked into a very strategic plan. And this is coming back what we said earlier, that we need to have a discussion with all of us to see what is feasible, how can we move this forward, and what are the current, what I would say, the interesting pilot plans to get acquainted with some of these new technologies. And then I think it's time to move and be on the forefront, but it has to be done in a strategic way. And this is again what I sometimes see, that in some of these projects, they're getting rushed into this, they're getting scaled at very large scales. In my sense, is a lot of times this couldn't be very risky, but this said, I think there's a way where we're starting to smaller project, bring the right industrial players together. So you in the Americans, you have so many resources in certain areas, which I think validate this, that you're trying and explore this in small steps to get acquainted with this technology. Waiting, I think, is not the right thing to do,
but also jumping in with so much speed. And I think we need to find middle grounds for some of these new technologies, how we explore them. But I would say in general is find the right partners, explore based on the resources in the overarching plans, and learn these technologies by investing and teaming up with partners to do some of these pilot projects sooner than later. Thank you very much, Martin. And what you say about planning well for the next phase of decarbonization is critical. And we see how the region is doing that, you know, starting with electrifying public transport, because it's where it makes sense. Or starting with, you know, hydrogen production, ammonia, where it is really cost competitive in the region. And we are seeing that in the region, and we are being part of actually financing that. At the IDB, we have financed already hundreds of electric buses in the region, also important hydrogen investment plants in Chile, and recently actually financing also lithium production in Argentina. But when we see that sort of plan, I think it's very important. Isabel, y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Isabel es Managing Director del Global Energy Alliance for People and Planet, encargada de la región de América Latina. También, Isabel, muchas gracias por ser una de las agencias socias de ENRL. Ustedes fueron un partner clave, ¿no?, que detectaron la importancia de iniciativas como esta y que han proveído de recursos para que el conocimiento fluya entre los países sobre cómo continuar acelerando la transición energética. ¿Por qué no nos platicas un poco? Usted es un nuevo actor que se está haciendo muy relevante en la región. ¿Cuál es la estrategia de GAP en América Latina y qué viene para ustedes en la región? Muchas gracias, Marcelino, Martín, señor ministro. Sí, la verdad, GAP es un actor nuevo, pero con enfoque global, enfocados en temas de transición energética y acceso. En América Latina, en conjunto con nuestros aliados y nuestros partners, el BID, IRINA, ENRL, los aquí presentes, OLADE, se ha definido que la mejor forma de usar este capital filantrópico que viene de GEAP es apoyar los temas en los cuales el sector privado se queda aún corto, que son los temas de acceso universal, de traer ese componente de justicia a la transición energética, de ver si es que podemos reenergizar, acelerar el proceso de llegar al 100% de acceso en nuestra región. Ese último 5%, digamos, con variabilidades, es el más complejo, el más caro y es esencial, porque como lo decían la representante de Colombia durante la Semana de Energía en OLADE, una frase que me quedó muy grabada: o la transición energética es con todos o no sucederá. Y creo que eso es cierto. Y en el otro componente con el que estamos trabajando en conjunto con el BID y con ENRL es en el tema del Caribe. Y lo cual, ¿cuál es la transición energética que el Caribe necesita y cuál es el, no solamente el tema de transición, pero también de resiliencia energética para las islas, que son las que menos contribuyen y las que más son afectadas con el cambio climático? Estamos trabajando muy cercanamente en temas de sistemas de almacenamiento, para definir cuál es el rol, cómo podemos acelerar este tipo de tecnologías que proveen capacidad para las energías renovables, pero también un tema básico de resiliencia al cambio climático. Esos son los dos temas fundamentales en los que GEAP quiere apoyar en la región. Y hemos pensado mucho también en temas, como se mencionaba, en cuál es la nueva industrialización verde de la región y cómo se puede empezar a pensar cómo la región se inserta en la transición energética debido a los minerales y la abundancia de minerales en la región. Temas que trabajan mucho con IEA, IRINA y otros partners en los que quisiéramos contribuir, pero básicamente usar nuestro capital filantrópico en esos vacíos aún que el capital privado, que ya hay mucho en América Latina, no llega. Isabel, y aprovecho y después voy a regresar con el ministro Camacho. América Latina, además, que tiene mucha energía limpia comparado con el resto del mundo, 97% de acceso. O sea, estamos en camino a ser la región que puede decir que le llevó la electricidad al 100% de la gente y con la energía más limpia del planeta. GEAP trabaja en África, en Asia.
donde los avances tecnológicos como energía solar han hecho posible llevar la energía a comunidades muy, muy aisladas. ¿Tú qué ves lo que pasa en Asia y en África? ¿Qué recomendarías, digamos, a los gobiernos de América Latina para llenar ese último 1.5% que nos falta? Que no es fácil, ¿no? Entre más cerca estás al 100 es más costoso. Pero ¿qué de las lecciones que tú has visto en África, en Asia, tú crees deberíamos de incorporar para de una vez por todas lograr que la región llegara a ese ángulo de la justicia energética y es que todos tengamos acceso a la electricidad? ¿Qué nos puedes platicar en ese sentido? Claro, Marcelino, yo creo que el tema de acceso, como tú mismo lo dices, es un tema que de verdad requiere la voluntad política de muchos sentidos. Este no es un tema en el que se puede esperar que el sector privado venga a contribuir y en el que se va a hacer licitaciones que van a contribuir. Hablamos justamente de esto en un panel que tuvimos justamente con el BID de temas de acceso. La experiencia, por ejemplo, en India nos dice que cuando tú haces un mercado privado para estos temas de acceso, puramente privado, con poca regulación, capaz se electrifica, pero el costo es mucho más caro. Entonces, el sistema te provee acceso, pero no capacidad de pago para uso productivo. El acceso no es solamente únicamente tener acceso a cargar tu teléfono o a tener una luz, sino a poder usar la energía de manera productiva, en la manera que cree desarrollo. Entonces, creo que un tema de el definir bien cuál es el rol del sector privado, el público, y el limitado rol del sector privado. Y también creo que la región, justamente por su dependencia en las hidroeléctricas o centrales renovables centralizadas, hay muchos temas de regulación que tienen que ser vistos con mucho detalle y que la región tiene que embarcar. Un poco el tema de las interconexiones, de las renovables a última milla. Yo creo que el tema regulatorio, el tema de ser realistas y claros con la voluntad política, el tema presupuestario, qué esto significa, el limitado rol del sector privado y como lo dice Colombia muy bien, es el tema de la comunidad y el rol que tiene que tener la comunidad en apropiación del proyecto y cómo este no es un proyecto de infraestructura, como es muchas veces como se ve el tema de la energía, es un proyecto de infraestructura, es un proyecto social, es un proyecto comunitario, es un proyecto de empleo, es un proyecto de género, es un proyecto de uso agrícola, es un proyecto de desarrollo económico comunitario a través de la energía. Esas son las lecciones que hemos visto hasta ahora. Muchísimas gracias, Isabel. Y mencionas un aspecto muy importante que es ciertos segmentos de la transición siguen requiriendo del apoyo del sector público. El gobierno como una herramienta fundamental para bajar costos, para definir esquemas subsidiarios para hacer llegar la energía a los que aún no lo tienen y por lo tanto esto requiere financiamiento. Y voy con el ministro Camacho. ¿Cómo ven el tema de financiamiento en Colombia? ¿Qué creen que los diferentes actores pudiéramos colaborar aún más para seguir con sus planes de acceso 100% o para que sus planes de offshore wind sean exitosos? ¿Cómo ven el financiamiento disponible en Colombia y qué les gustaría ver de la banca multilateral o de agencias como GEAP que fuera disponible para ustedes? Pues allí yo mencionaría dos asuntos. El primero, los gobiernos y los países tenemos que organizar muy bien las estrategias, las prioridades para lograr que ese financiamiento sea efectivo y tenga un impacto como el esperado. Y en ese sentido es, al menos lo que estamos intentando hacer desde nuestro gobierno es precisamente desarrollar unos planes estratégicos que permitan que esas inversiones se puedan concentrar y tengan mucho mayor impacto, porque a veces lo que termina ocurriendo es que son acciones muy dispersas que no terminan transformando y no teniendo el impacto que deberían y que tendríamos que desarrollar en nuestros países. Entonces creo que parte de la tarea de los gobiernos es organizar esos planes estratégicos con el impacto requerido para que de esa manera le facilitemos también el proceso a los financiadores, a la cooperación, a la banca multilateral y de esa manera pues tener un escenario efectivo de desarrollo de la financiación.
Pero por otra parte, creo que pues nuestro presidente también ha planteado un debate sobre la financiación y sobre los mercados globales, de lo que significa para muchos países, muchos de nuestros países en vías de desarrollo, contar con los recursos públicos también necesarios, porque necesitamos liberar recursos para que entre los recursos públicos y los recursos privados, la banca, se puedan apalancar todos estos desarrollos. Y en ese sentido, nuestro gobierno ha insistido en una propuesta de deuda por acción climática que nos permitiera también contar con los recursos públicos necesarios para lograr hacer una cooperación con la banca, para lograr hacer cooperación con el sector privado y de esa manera tener músculo financiero que pueda garantizar que las cosas ocurran. Y finalmente, creo que también estamos en una discusión en el continente, diría yo que en el mundo también, de ese proceso de asociación entre lo público y lo privado. ¿Cuáles son los roles? Como tú lo mencionabas hace un momento, hay lugares de nuestras regiones, de nuestros territorios, además que tienen geografías muy particulares, distintas a las geografías que puede haber en Europa, que puede haber en Estados Unidos, en otros continentes. Nuestra geografía, nuestra gente, nuestros territorios, nuestros pueblos tienen unas condiciones y unas características muy particulares que a veces el sector privado no, o que no hace parte del interés del sector privado y tal vez no debería ser parte del interés del sector privado, pero precisamente allí necesitamos que entre lo público y lo privado definamos unas mejores reglas del juego en el proceso de transición para lograr que cada quien pueda cumplir roles complementarios y que podamos tener el impacto requerido en ese proceso de transición que creo todos y todas tenemos un consenso que hay que desarrollar. Muchísimas gracias, ministro, y con eso cerramos la parte de discusión del panel. Creo que podemos básicamente concluir con reconocer el éxito de la región, que el punto en el que estamos para seguir avanzando requiere ser más sofisticados en la manera en que planeamos y encontrar mejor ese balance entre el apoyo que se va a seguir requiriendo del sector público y del sector privado. O sea, esto nos pone, digamos, un reto, pero estamos con unas bases muy sólidas para seguir avanzando en la región. Muchísimas gracias, ministro Isabel Martín, y también Jorge Camacho por estar con nosotros. Juan, te regreso la palabra para el cierre. Sí, gracias, Marcelino. Muchas gracias a los panelistas. Una bienvenida a Colombia con la presidencia pro tempore de la iniciativa. Desde la Secretaría Técnica, todo nuestro apoyo para llevar a cabo una muy buena agenda durante el próximo año. Cerramos con unas palabras de Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la OLADE, es el organismo también encargado del monitoreo de la iniciativa. Así que, Andrés, adelante. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy, especialmente al panel por las reflexiones y sobre todo destacar y poner en valor esta iniciativa que sinceramente creo que distingue a América Latina en el mundo. Me parece que lo que hemos vivido estos días acá en la COP da cuenta de eso. Sin duda que el objetivo, además, que fue expandido en su ambición en la última reunión de OLADE, de ministros de energía, es un reflejo y un testimonio de este rol que tiene América Latina. Yo quisiera simplemente compartir dos ideas con ustedes que me parece dan cuenta de que podemos seguir incluso siendo más ambiciosos en torno a esta iniciativa y este tipo de iniciativa. En ese sentido, a mí me parece que uno de los elementos destacables tiene que ver con la metodología de este proceso. Creo que la construcción al punto que estamos hoy, con el 73% renovable y 36% en lo que se refiere a la matriz primaria, da cuenta de un proceso participativo, pragmático, que se ha ido desarrollando en el tiempo que uno debiera valorar en América Latina. Creo que aquí hay una conjunción de voluntades políticas y una manera de trabajar, como digo, con pragmatismo, pero también con visión, que nos permite, como decía, ser incluso más ambiciosos y seguir soñando en otras metas. Por ejemplo, seguir creciendo la membresía de RELAC, creo que hay que seguir intentando de que otros países se integren. Y por qué no establecer metas colectivas, no solo en renovables, sino que en otras
elementos tan importantes para nuestra región como la eficiencia energética o temas de acceso, como hablábamos en el panel anterior. Creo que esta manera, como digo, de trabajar es algo que pudiéramos replicar y que nos puede, sin duda, ayudar a seguir como región teniendo este rol destacado y, finalmente, haciendo nuestra contribución a este objetivo en estos días ratificado por más de 100 países, que es triplicar la energía, doblar la eficiencia energética, que nosotros en todo caso ya lo hemos logrado por nuestra realidad estructural, pero claramente esto nos pone en esta posición de liderazgo que creo que hay que aprovechar y eventualmente ir también a estos otros temas, como menciono, que pueden ser tan importantes como la penetración de renovables. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Con esas palabras cerramos el evento del día de hoy. Esta sesión ha sido grabada, la vamos a diseminar con el resto de los países de RELAC y en las pantallas ahora vamos a mostrar un código QR para que puedan descargar la declaración de Montevideo en esta pantalla en la que está afuera, que es la declaración que se aprobó hace unas 3 semanas. Gracias a todos.